No para el WhatsApp aquí, gracias a Dios, gracias a ustedes que están ahí con nosotros viendo el programa y enganchados. Se nos fue hoy la hora en un momento. Seguimos viendo imágenes de la subida al Time. Recuerden que estamos con el paseo de Cruz Roja para el día 12, domingo día 12. Vemos más imágenes y enseguida Cristian nos lee los últimos WhatsApp. Cuando quieras, compañero. Ferretería Chávez en Guamasa, apoyando al joven piloto Alejandro Álvarez, te ofrece este espacio. Pues, seguimos viendo imágenes, ya hemos hablado de cada uno de los participantes. Cristian, aprovechamos para dar lectura también a los últimos WhatsApp que hemos llevado a cada uno de ellos. Sí, ya tenemos por aquí apuntados a Chano Moreno, también a Leticia Gutiérrez de Cruz Roja, que la veíamos antes incluso en imágenes, también a Orlando de Agua García, a Alex de la Peña La Fiebre en Chasna, a Carmen Teresa del Pinalete, a Juan y Alonso, a Jonathan Fernández, Manolo de Teror en Gran Canaria, Manolo que ya está por aquí, Roberto Oval, Alexander Méndez Díaz y a Taz Cabreu. Bueno, pues son ya los WhatsApp que hemos llevado en el día de hoy. Recuerden, hemos repasado cada uno de los participantes, hemos nombrado a cada uno de ellos. Recuerden que el más rápido en el apartado de turismo fue el amigo Chicho, José Francisco Acosta, con el Porsche 911, su mejor tiempo de 3:30:291. En cuanto a turismo, ahí pues hay mejor tiempo todavía, porque recuerden que Glicerio Rodríguez, por ejemplo, tiene 3:22 en esa misma prueba. La segunda posición fue para Nicomedes Pérez, con el mejor crono de 3:31:820. Y Nicomedes Pérez, en esta rampa de la subida al Time, tiene 3:26. Todavía tiene 3:26:081 y se quedó con 3:31. Por lo tanto, Nicomedes puede correr mucho más. Samuel Rodríguez fue el tercer clasificado con 3:33:119. La cuarta posición fue para Moisés Rodríguez, el panadero, con 3:36:102. Quinto clasificado fue Edgar Camacho, con el estreno del golf, del Volkswagen Golf, con 3:37:738. La sexta posición para Carlos Acosta, en el estreno, ahora sí, del Seat León, 1800, 3:39, 974. La séptima posición fue para Junior Plasencia, con el Saxo, el 3:47:933. Octavo clasificado, Geno Perdomo, con el Ford Sierra, 3:48:216. Noveno clasificado, Jorge Rodríguez, con Citroën Saxo, 3:53:573. Y la décima posición para Pedro Concepción, con un mejor crono de 3:53:800. ¿Qué se ha dicho, Cristian, en el chat a lo largo del programa? Pues nos están comentando por aquí, Vero Darico nos preguntaba si que Javi Villa tiene nueva BRC, que si sabíamos cómo había quedado en la primera prueba que se disputó este fin de semana en Ubrique, y de hecho se hizo con la victoria en ese estreno de la nueva BRC. Pues sí, se hizo con la victoria en el apartado de SM, hay que decirlo, esa nueva BRC efectivamente, y en el apartado el más rápido ahí fue Andrés Vilariño, y por otro lado, Aznar fue el más rápido en el apartado de turismo. Imágenes que veremos la próxima semana que nos trajo nuestro compañero Ian Montgomery. ¿Qué más se cuenta en el chat? También nos comentan que, Cristian, te quiero ver aquí el sábado viendo las nuevas estrellas de la Fórmula 1 del futuro. ¿Se refiere en el karting? En el karting. Sí. Javi, te está invitando. Sí. La última vez que fuiste te lo pasaste bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, que me gusta muchísimo el mundo del karting. Una pena que no haya podido continuar con eso. Deporte que me gusta, pero intentaremos estar ahí el próximo sábado. Próximo sábado, recuerden, arranca el Campeonato Provincial Naviera Armas de Karting en el sur de Tenerife. Estaremos ahí el sábado también a las 8 de la noche. El amigo Goyo Bumuki y Ani presentan nuevamente su coche, el Super 1600, que ya está terminado y que lo presentan en un restaurante del municipio de Adeje, a las 8 de la noche. Justo entrando para Barranco del Infierno, el último bar ahí donde se come el pollo, muy bueno. Ahí se va a presentar el coche de Bumuki. Intentaremos estar ahí nosotros también. Entramos en la recta final de este programa, nos quedan algunas cositas para la próxima semana, pero seguimos disfrutando de la subida al Time. Estas imágenes, como digo, del pasado sábado de nuestro compañero en la isla de La Palma, Domingo Fariña, que se dio un saltito, está de vacaciones por aquí por Tenerife, se dio un saltito a la isla de La Palma el sábado, y gracias a Taller Julín, que colaboró con nosotros en la 30 edición de la subida al Time, que hoy le estamos ofreciendo en una prueba muy bien organizada por el Garome Automóvil Club. Desde principio a fin, con verificaciones el viernes en el viernes anterior a la prueba, como quiero decir, y luego ya por las mangas el pasado sábado. Una de las empresas que apoyó muchísimo también esta prueba pues fue, hay que decirlo, Recambio Valladares, echó una mano importante. El Ayuntamiento también de Tazacorte echó otra manita importante, al igual que Auto Ancar en la isla de La Palma, el Cabildo de la isla de La Palma, que no nos podemos olvidar, también, como no, ayudando al automóvil
al Garome Automóvil Club, que fue, como digo, los organizadores de esta prueba. Dos papeletas más que tiene Cristian en la mano. Sí, nos hablaban por el chat, Chano Moreno de San Matías y Milaime, también de San Matías, y además que te mandan un beso, Cipriano, desde el chat de formulamotor.net. Bueno, pues el saludo también para ellos, que son, siempre están pendientes de nosotros. Recuerden que estuvimos en la presentación de Santiago Padilla al Percha, pero como no tiene prisa, no va a correr ya ni la próxima semana ni la siguiente. Creo que va a empezar en la Isla de La Palma en el mes de mayo, en la subida, en cuanto a montaña se refiere, la subida ligero. Pues ahí todavía tenemos tiempo y la próxima semana veremos esa presentación de Santiago Padilla al Percha. Estuvimos en el bar los compadres y se portaron muy bien con nosotros. Algún dato más que estamos viendo ahí, precisamente al panadero, hizo una buena carrera, cuarto clasifica. No, de momento no nos dicen nada más por el chat, esos fueron los últimos mensajes que recibíamos, el de Chano Moreno y el de Milaime, y cada vez que quieran entrar en directo en el programa, ya saben, formulamotor.net, y tenemos el chat disponible para todos ustedes. Ahí tenemos el segundo paseo en moto, de que se va a hacer el día 12. 12 de mayo de 2013, salida a las 9 horas, Avenida de las Palmeras en Santa Úrsula, el precio que sería 10 euros anticipada y 12 euros en taquilla. Ya pueden en algunos sitios buscarla, en los sitios de Cruz Roja también, en el sur de Tenerife, hay varios puntos donde ya se pueden comprar esa papeleta para el segundo paseo de moto de Cruz Roja, que será el domingo día 12, coincide también esa prueba de supermotar que va a haber en Tenerife el domingo día 12. Se va aproximando el mes de mayo con muchas cosas. El rally Orbecame se va a celebrar, como decimos también, el sábado día 11. Y vemos ahí al vencedor de la prueba, el amigo Chicho, y la recuperación de nuevo de Nicomedes Pérez a la competición. Enseguida nos vamos a quedar con lo que fue la entrega de trofeos, la llegada final y esa entrega de trofeos final en esta subida al Time en la Isla de La Palma el pasado sábado. Pendiente estaremos. Les recuerdo también que se está trabajando mucho en la primera prueba del campeonato regional de tierra, el Rally Isla Verde en Barlovento. El 18 de mayo se está trabajando ya en los tramos cronometrados. Avián está haciendo un trabajo fenomenal. Hay unos precios especiales para los que quieran estar ese fin de semana en la Isla de La Palma en el arranque del campeonato regional de tierra, de regional de rally de tierra en la Isla de La Palma el 18 de mayo. Aníbal de Luis, que lo vemos ahí con la barqueta, y enseguida vemos al que bajó el récord, al piloto palmero afincado en la Gomera, José Manuel González, actual campeón de Canarias de montaña, y estuvo ahí estrenando esa barqueta que fue de Javi Villa también, con la que ganó Javi Villa aquí la subida a Arona a la Escalona, y bueno, pues la adquiría José Manuel, la pintaba como la que tenía él y ahí la llevó a la Isla de La Palma. Estamos viendo el descenso y enseguida nos quedamos ya justo con lo que fue la propia entrega de trofeo de esta rampa en la Isla de La Palma, la subida del Time, dándole las gracias, como no, a esas empresas que han colaborado para poder estar en la Isla de La Palma. Les decía hace un ratito, se está muy pronto ya viendo en la Isla de La Palma, se va a ver este programa también a través de un canal de televisión en la Isla de La Palma, las televisiones locales, sería la única isla que nos falta, y ya tenemos, nos falta tres patrocinadores porque ya tenemos el Recambio Valladares, que nos ha dicho que contemos con ellos para estar en la Isla de La Palma. Vemos el descenso, enseguida la llegada y la propia entrega de trofeo final de la fiesta en la 30 edición de la subida al Time en la Isla de La Palma. Decía que había un WhatsApp que preguntando si se cambiaba la fecha de la subida de Arico. De momento no se cambia, se queda ahí e intentaremos que cambien esa fecha para que no coincida con el Rally Senderos de La Palma el 6 de julio, que se presenta un campeonato de autonómico, segunda prueba, se presenta la verdad que apasionante en la Isla de La Palma. ¿Más cosas, Cristian? Nos llega un mensaje al chat, bastante emotivo. Hola amigos, mi nombre es Carlos Vargas, me gustaría recordar a un gran piloto y mejor persona como era el amigo Raúl de León y felicitar a su hermano Raimundo por la subida del tiempo. Pues sí, le dedicó la carrera a su hermano y ahí está, lo recordamos, falleció hace unos años en la subida del Time. Nos quedamos con el sonido ambiente, entrega trofeo, final, así cerramos la subida al Time, 30 edición de la Isla de La Palma. We're going up, up, up.
De Motos Las Canteras te ha ofrecido este espacio. Repetimos hoy dos veces de Motos Las Canteras, tenía que haber sido... Bueno, pero de Motos Las Canteras, no, ese no iba, pero bueno, se lo hemos regalado a Ana, un beso para Ana. Entramos en la recta final, que hacía tiempo que no nos pasábamos unos minutitos, y hoy no hemos pasado, aunque empezamos un poquito tarde. Cristian, las últimas papeletas. Las últimas papeletas. A Leticia no le puedes poner dos, aunque quiera. Bueno, o tres. Sara Galindo de Arafo, que ya también está apuntada por aquí. A Juan José Negrín. Elizabeth Hernández de ICO. Efraín de las asistencias de Raimundo. Ione González Brito. Marta Santana. Eugenio González de Tegueste. Y por último, el último que tenemos, el de Adrián de Los Raleos. Buenas noches, chicos. Un numerito. Soy Óscar Martínez. Este es el último que va a rellenar. Ahora sí nos marchamos. Cristian, hasta la próxima. ¿Ves que vengas por aquí? ¿Te gustó lo de la Fórmula 1 o lo de la RS? Sí, la verdad que bastante interesante de otro punto de vista del que ver la Fórmula 1. La verdad que sí. Gracias, Cristian. Felicidades por tu trabajo. Gracias a ti. Cristian García nos ha acompañado. También lo pueden escuchar en la radio a través de Radio Atlántida los lunes de 12 a 12 y media y los viernes de 12 a 12 y media. Y además también en la otra grada con Miguel Ángel García narrando ahí el Tenerife con Arcadio, con todo el equipo, las tertulias, en fin, y todo eso. La próxima semana más, todos los días de 2 a 3, Ian Montgomery en Fórmula Motor. En nombre de todos los que formamos esta familia que se llama Cronómetro Cero, un beso grande para ella, un abrazo para ellos, sean felices y hasta la próxima semana. Gracias.